Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenidos a su programa Voz Empresarial aquí en TV de Primera Plana. Pues todo está ahorita, sigue con el... Ya están en la parte final de la convocatoria para jueces y magistrados en el país. Pues simple y sencillamente de 10,000 y tantos puestos, al menos de 10,000 que están esperando, solamente se han registrado 3,000 personas para jueces y magistrados. Y la pregunta que nos hacemos todos, si el pueblo así lo había decidido de una reforma judicial, ¿por qué la gente, en este caso los abogados, que inclusive la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo, creo que en Zacatecas, apúntense, sean como Benito Juárez, apúntense, regístrense? Pues ahorita algo está pasando con nuestros abogados, abogadas, que no se están registrando para ser jueces y magistrados. Saldívar ayer, con toda su vagancia, ese exministro pensionado a gusto, como se la lleva, denunció que hay magistrados que están, ¿cómo se llama?, extorsionando, que le están pidiendo a las personas que no se registren. Yo creo que, por Dios, Saldívar, de verdad cada vez usted está más zafado. O sea, una persona que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahorita embebecido con la ideología, ya no haya qué decir. Su narrativa se ha descompuesto totalmente, nadie le cree a este personaje. El punto es que ahorita se cierra la convocatoria en domingo. Y acuérdense que hay comisiones, una el Ejecutivo, otra el Poder Legislativo y otra el Judicial. En el Judicial abrieron un portal donde tú estás viendo en tiempo real la gente que se está registrando, su nombre y todo, y van 300. En el Poder Legislativo, donde más se han registrado, pues simple y sencillamente les hablan por teléfono, ¿no? Imagínate, ¿cómo se llama? Monreal y Adán Augusto y en Noroña hablándole a la gente, tú regístrate, hombre, tú regístrate. El Ejecutivo también se han registrado no tantos. En fin, inclusive cada uno de los que han examinado, han entrado a este ejercicio de los diferentes portales, ven que el legislativo tiene un rollo, el ejecutivo tiene otro y el judicial, o sea, como que ahí cada quien determinó cómo iban a entrar o registrarse los participantes. Por lo pronto, como si fuera así como en una feria, vayan, regístrense. Creo que algo nos está diciendo a todos los mexicanos. Simple y sencillamente esta reforma judicial no la pidió el pueblo mexicano. Punto. Ellos la determinaron porque era una idea del señor que está en Palenque y que de alguna forma tenían que llevarla a cabo. Por otro lado, el INE de Tadei estaba pidiendo 13,000 millones de pesos y ayer fue al legislativo y como si fuera tianguis le dijeron no. De 13 nos vamos a ir a 8, 9 y la otra ya saben, ¿no? La señora Tadei, tan objetiva ella, tan bien ¿cómo se llama?, ética, dijo, "Ah, no, sí", como si fuera tianguis. "Ah, no, lo que me den." O sea, en fin, como si fuera un tianguis. Sí, lo que ustedes me den, hombre. O sea, no hay problema. Yo pido 13, pero bueno, pues si ustedes me dan 8, pues 8,000. Pues a fin de cuentas, ¿qué más da? 5,000 millones de diferencia. No importa, la hacemos. Poca seriedad, ¿eh? Poca seriedad de todos los actores relevantes de esta ocurrencia, sinceramente. El INE, con su... Lo que me des, hombre. El legislativo, o sea, lo quieren bueno, bonito y barato. O sea, lo impongo una realidad, mi realidad a los mexicanos y me excuso con que votaron por mí 35 millones de personas y con eso comienzo a disparar iniciativas que a lo mejor la gente ni por aquí le pasan. En fin, unas situaciones muy complicadas. Hoy te vamos a hablar del presupuesto 2025, de este paquete. El paquete obviamente habla de la importancia y de las prioridades del actual gobierno, en este caso de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Lo vamos a hablar con el CEO, Luis López, de Síntesis Group en Monterrey, un empresario muy exitoso, que pues ellos están teniendo el pulso de lo que pasaría con este paquete. ¿Qué les parece este paquete para el 2025? Vamos a mensajes y regresamos contigo. Estás viendo TVD Primera Plana, tu canal. En Office Market tenemos el catálogo de tecnología más extenso a nivel nacional, con más de 5,000 artículos de las mejores marcas, donde encontrarás desde una memoria USB hasta una computadora. Visítanos en Boulevard Luis Donaldo Colosio 158, al interior de Plaza Universidad. Office Market, lo mejor en tecnología. ¿Buscas una imprenta rápida con la mejor calidad al mejor precio? PP Digital es la solución. Tabloides, invitaciones, volantes, libros y mucho más. Búscanos en Heriberto Aja número 17, entre Zacatecas y San Luis Potosí, en la Colonia Centro. Imprenta PP Digital. Tu estación favorita del año ya está aquí. Finalmente es tiempo de disfrutar el verano. Reserva ahora para la diversión y el sol en Las Palomas Beach and Golf Resort, Puerto Peñasco, México. Date un respiro. TVD Primera Plana, tu canal. Continuamos con Voz Empresarial y ya está conectado el CEO, doctor Luis López, de Síntesis Group. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo está por allá en Monterrey? Muy buenos días, Aurora. Muy bien, por aquí, pues, tratando de visualizar qué viene para México, ¿no? Con todo presupuesto y con todo lo que estamos viviendo en este momento. Así es, doctor. Este presupuesto, este paquete presupuestario del 2025 del gobierno federal, de cada 10 pesos, ya 8 pesos ya están comprometidos de esos 9.2 billones de pesos. Es impresionante que 8 de cada 10 ya están amarrados. O sea, el margen que tiene el presupuesto que la doctora Claudia Sheinbaum está poniendo para el 2025 es mínimo. Yo le diría, lo bueno, lo bonito y lo feo de este paquete desde el punto de vista empresarial, ¿cómo lo están viendo los regiomontanos? Definitivamente, Aurora, tienes toda la razón. Yo creo que en estos momentos el gobierno federal pues va a enfrentar un 2025 pues muy complicado y que se ve feo el panorama. Y desafortunadamente también lo que vemos nosotros como empresarios es que, pues, digo, y sinceramente lo tengo que decir, es un presupuesto excesivamente positivo. Hablan de un crecimiento del PIB de 2 a 3% cuando vamos a cerrar con 1 a 1,5%. Las instituciones mundiales, el Banco Mundial está considerando que se pueda crecer no más de 1.3. Entonces, ¿de dónde están determinando ese número de un crecimiento de 2 a un 3% aquí en México, no? Eso te habla pues se está viviendo una vida irreal para ellos en México, ¿no? Cuando el empresariado estamos sufriendo de muchas otras situaciones. Y si analizamos, y digo, yéndome ya un poquito más adentrado, si analizamos este presupuesto, pues no hay una presupuesto alto para la inversión física, que eso es donde muchas veces se da los apoyos a empresarios y se está dejando de fuera, ¿eh? Y pues es preocupante porque al final del tiempo, pues también están basando ellos un ingreso muy importante por la parte de tributaria y aunque afortunadamente no va a haber una nueva o una renovación en la ley fiscal, pues realmente creemos que van a estar muy incisivos en todo lo que es la recaudación Y esta parte nos lleva muchas veces a un terrorismo fiscal que desafortunadamente, ya lo sabemos, cada inicio de sexenio, esa es una de las banderas. Y hoy en día no la usaron, pero la van a usar indirectamente, porque al final del tiempo el ingreso mayor que van a tener pues va a venir de esto, ¿no? Estamos hablando que están presupuestando que debe de haber un ingreso de 8 billones de pesos en este 2025, y pues 5.3 billones de esos 8, Aurora, pues son prácticamente de la tributación. Y la mayor tributación, ¿de dónde viene? De las empresas. Así es que viene un año complicado, viene un año difícil, sin un apoyo dirigido hacia las empresas. Y pues que al final también, pues ellos están pensando en parte de ese presupuesto, como bien lo dijiste, ya muy comprometido a seguir con las obras sociales, que pues dices, bueno, no está mal, hay que ayudar a los adultos mayores de México, pero también pues hay que ver de dónde sale ese dinero, y esa es la parte que preocupa en este momento, ¿eh? Sí, y otro dato interesante que me pareció, están poniendo el peso en 18.50, cuando ahorita estamos en 20, 40, 20, 50, dije yo, ah caray, el petróleo también bajo, o sea, como dices tú, excesivamente positivo el armado de este presupuesto del paquete 2025, dices tú, ¿cómo que a 18 pesos el dólar? O sea, perdón, ¿tú crees que vaya a volver con Donald Trump, con otra cosa? Tenemos un presupuesto que trata, en la parte buena, hay que decirlo, de controlar el déficit fiscal, de lo que se debe a lo que se ingresa, pero lo van a lograr. Le van a meter a los gastos, a los programas sociales, 800,000 millones de pesos. Casi un billón de pesos se van a llevar en programas sociales. Cuando tienes 9.2 billones, el de 8 pesos comprometidos, entonces el margen de maniobra, fíjate que en infraestructura solamente le van a apostar el 1%, que no es nada. No es nada. El desmantelamiento de las carreteras en el país, ve nomás cómo están las carreteras, la conectividad del país caída, no se les dio mantenimiento en 6 años. Y no ahora se le va a dar, Aurora, porque en este fin de año, sigue el presupuesto. Perdón. Así es. Bueno, en este caso lo más criticado es la rebaja que han hecho a la infraestructura, que realmente se va a invertir muy poco. Esa parte, a los empresarios, ¿qué les parece? Los críticos dicen que no existe espacio para políticas públicas innovadoras que permitan el crecimiento y desarrollo de este sufrido país. O sea, no hay en el paquete del 2025 criterios que nos den espacio para algo novedoso. No hay. Y del sector privado, ¿cómo nacería para decirle al gobierno, pues qué les pasa? Ahora supuestamente van a empezar las comparecencias con Ramírez de la O, pero con poder legislativo, con mayoría y sobre representación, dime perdón, no, a ver si le cambian un peso al presupuesto, nada. No se cree, la verdad es que no va a haber un cambio, digo, el proceso de la autorización ya lo sabemos, va a pasar por la Cámara de Diputados, que ya está ahí, y seguramente va a pasar libre o con cualquier cambio mínimo para el Pleno y el Senado. Entonces, pues esto va que va, por ahí se dice que ya está inclusive amarrada la fecha, que entre el 13 y 15 de diciembre se libera ese presupuesto, se autoriza para poderse ir de vacaciones a gusto, y pues realmente eso nos va a dejar una Navidad muy preocupante a todos los empresarios. Debe de haber cambios, si no esto realmente no va a funcionar. Esto no es creíble, totalmente irreal. Este presupuesto es muy sencillo, mira, un presupuesto es como de la nación, es como el de una empresa. Tienes que analizar cuáles son los ingresos y cuáles van a ser los egresos, así de simple. Y en los ingresos, pues está siendo realista de que va a haber un ingreso de 8 billones, pero en los egresos es donde empieza la problemática, porque pues ahí, por ejemplo, date cuenta, 22 de 26 instituciones van a ser muy golpeadas. Y estamos hablando de instituciones muy importantes como el tema de la salud, el tema del agua, seguridad. O sea, realmente vienen golpes muy duros porque tienen que darle un presupuesto a sus programas sociales. Y de alguna manera también hay un endeudamiento muy alto. Fíjate, están presupuestando una deuda muy alta, de prácticamente 1.9 billones, lo cual es excesivo. Fíjate, en sexenios anteriores al pasado, pues no subía más de 500,000 millones y ahorita estamos hablando de 1.9 billones. Casi 2 billones. Y mucha parte de eso es para pagar el interés que ya se debe. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde van a sacar para apoyar a la iniciativa privada? Y ahí es donde lo que decías tú ahorita, o sea, vamos a tener que ser innovadores, sí, estoy de acuerdo, y regularmente se busca innovar y como empresarios regularmente se va a buscar hacer algo, pero también han acotado mucho los caminos y pues desgraciadamente ahí es donde empieza la problemática seria. Y la otra es, pues siguen con una política de crecimiento de beneficios que, pues sí quisiéramos nosotros los empresarios siempre dar más beneficios a nuestros colaboradores, pero la parte tal vez económica de beneficios también ya está muy golpeada, ¿verdad? Y pues ¿qué te resta? Pues darle otro tipo de beneficios psicosociales y ahí es donde tenemos que ser innovadores en esa parte para que el colaborador pues siga a gusto, siga trabajando contento y siga siendo productivo. Yo creo que es la única manera, Aurora, de que podemos hacer que esto funcione sin nuevamente, porque así se ve y así se ve en este presupuesto, sin nuevamente el apoyo federal. A ver, tú tienes una empresa, Síntesis Group, a eso se dedica, de alguna forma a compensar, porque ahorita, aquí en Sonora, por ejemplo, ahorita, acaba de salir un fideicomiso que mañana vamos a entrevistar a Marco Paz, a un fideicomiso para en apoyo a la seguridad. Y le van a cobrar a las empresas el impuesto sobre el impuesto al trabajador, el estatal, se lo van a subir de 2 a 4. Y wow. Ayer, nada más ayer, estaba en una reunión y dijeron, pero ¿cómo? O sea, todavía la federación me clava el diente. Y ahora el Estado, entonces, sí, ahorita estoy viendo que al sector minero le van a incrementar los impuestos al sector minero, como si los hubieran ayudado con esta reforma que lo traen aquí en el pescuezo para cortarles esa iniciativa de que si llega a salir de no explotar a cielo abierto cuando Sonora es el 89%, o sea, efectivamente, como dices tú, viene una cacería de brujas para el sector empresarial en todos los sentidos. Quieren sacar, estaba viendo ayer, 5.6 billones, 5.700 mil millones de pesos al sector privado para compensar y según ellos de ahí van a sacar los dineros para pagar todo lo que están planeando. Salud, otro tema que ahorita, por ejemplo, la CTM de Sonora está con los pelos así puestos. Estaba viendo, voy a buscar a Javier Villarreal a ver si lo encuentro, que es el líder de los CTMistas aquí, un sindicato muy fuerte en Sonora, donde el Seguro Social les habían prometido más médicos, más atención en los servicios, me refiero de las operaciones que fueran más rápidas, están así. Y todas le rebanas a salud un dineral, aunque ayer Ramírez de la O decía que se le rebanó al sector salud una lana porque ahora todo lo tiene el IMSS Bienestar, donde el IMSS Bienestar es el que tiene que absorber los costos de salud, pero aquí el IMSS de Sonora está hecho trizas. Entonces, esa parte, ustedes los empresarios, ¿qué les hubiera gustado ver en un presupuesto, en este paquete, en el primer paquete presupuestal de Claudia Sheinbaum? ¿Qué les hubiera gustado ver? Pues mira, realmente estoy de acuerdo contigo. La baja hacia el sector salud es de un 12.1% del presupuesto. Imagínate, es un dineral. es un dineral, y por supuesto que eso está impactando y va a impactar muy fuertemente a los trabajadores, a las empresas, a todo mundo, porque van a buscar de dónde obtenerlo, ¿estás de acuerdo? Nosotros realmente como empresarios nos hubiera gustado que en este presupuesto hubieran considerado tal vez algunos giros que se pudieran apoyar, tal vez con algunas exenciones de impuestos, tal vez con apoyos especiales en los cuales se pudiera dar ese apoyo que le diera ese margencito de crecer a las empresas. Hay giros muy golpeados, ¿verdad? Y ahí es donde dices, bueno, ojalá hubiera tenido esto. Este presupuesto muestra claramente la tendencia y la continuidad de la tendencia del gobierno anterior, donde se van a ir más por la parte social que por la parte del crecimiento integral. Y del crecimiento integral lo va a generar siempre el crecimiento empresarial. Fíjate nada más este dato, o sea, realmente... parte del presupuesto, como lo veíamos, va a ser para los programas sociales y con esto se pretende por parte del gobierno federal apoyar a la gente dándoles dinero nuevamente y continuamos con esa política y realmente pues lo sabemos claramente, no le des el pez, ¿verdad? Enséñalo a pescar, y ahí es donde ahorita siguen con esa política de dar el pez y que no están dando una alternativa de productividad a la gente. Y esa productividad solamente se va a dar cuando las empresas estén muy fortalecidas y que puedan generar más empleos, más crecimiento, que puedan generar mejores sueldos y no golpearlos con impuestos como los que están surgiendo ya en diferentes estados del país. Lo acabas de mencionar ahorita, están incrementando. En otros estados están incrementando, ya se ve el presupuesto de los estados con incrementos al salario, por ejemplo, ¿no? Al impuesto sobre el salario. Y eso es otro golpe a las empresas. ¿Y de dónde sale el dinero, Aurora? Pues de los mismos. Alguien se le va a tener que incrementar el precio y esto te va llevando de la mano con otros factores como lo es la inflación, que también ese dato a mí me sorprendió. O sea, están hablando de una inflación de un 3 a un 3,5 que ojalá se dé. Si se da, sería magnífico para México, pero pues te estoy diciendo que ahorita prácticamente traemos un 4.7%. ¿Verdad? El año pasado cerramos con un 7 y así veníamos con esa tendencia. Si se llega a dar esa inflación en esos términos, sigue siendo muy elevada, pero ayudaría un poquito a suavizar. Pero con todo esto, como viene, no se ve, no se ve por dónde. Y nosotros como economistas no vemos por dónde, porque cualquier impacto va a generar que suba todo. Y un impacto al precio, por ejemplo, el petróleo, pues va a empezar a subir todo, tú lo sabes, todo se tiene que transportar y sube el precio del petróleo, la gasolina y empieza a subir todo. Entonces, sí hay factores que aunque realmente en el presupuesto hay signos positivos, pero no están correctamente elaborados. Esa es la situación real. Y ahí es donde, bueno, pues realmente consideramos nosotros que está muy riesgoso esto que viene. Ojalá que verdaderamente pues analicen estos números y que sean más sensatos, porque estos números como están ahorita, de verdad no se ve por dónde se pueden llegar. Fíjate, otro punto, doctor López. Ajá. Es impresionante que le quites y le rebanes a salud, que es un tema central para el mexicano. Ahorita en Sonora está haciendo un frío horrible. Y okay. ¿Qué denuncia la CTM? Me llamó mucho la atención, por eso lo voy a comentar, porque lo denuncia la CTM, que a cierta hora cierran las puertas del Seguro Social para que ya no entren. Entonces, okay, por el amor de Dios, de perdida, abran la puerta para que los enfermos puedan estar adentro de las instalaciones. O sea, ellos a lo mejor lo hacen por seguridad, o sea, su justificación tendrán, pero el problema es que el humanismo mexicano se traduce en realidades. Abre las puertas por sentido común. Se está haciendo mucho frío, tienes 6 grados afuera, mete a la gente, pon gente de seguridad por si hay algún problema, pero que si la gente está enferma, ¿qué va a andar ahí haciendo cosas? Pero bueno, el punto es que si no tenemos políticas innovadoras y donde no se proponen mejorar la productividad, al final vamos a perder competitividad. En este caso, es un tema que yo no sé si los cabilderos, ahorita el Parlamento abierto debería funcionar para analizar este presupuesto del 2025, que no va a servir para nada. Ayer lo que yo le decía a los empresarios de aquí, en una reunión que teníamos, oye, pues el Parlamento abierto, ¿cuál Parlamento abierto, hombre? No te pela nadie. Realmente es algo que no se ha traducido en una, ¿cómo se llama?, en aceptar un disentimiento de lo que yo propongo. Y el Parlamento abierto, pero yo le dije, bueno, el sector empresarial es un sector fuerte, es el que paga, es el que va a pagar los 5 o 6 billones de pesos con los impuestos en el 2025. Oigan, pidan ser escuchados, le dije. Pero no, el sector empresarial, en este caso, si estamos perdiendo productividad porque no hay políticas públicas que de alguna forma las encaminen, ¿qué sugieren? O sea, ¿qué hacer desde el sector empresarial? Pues para no perder las oportunidades. Todavía Ebrard dice que han llegado 36,000 millones de dólares. No es cierto, no han llegado. Han llegado efectivamente en el último trimestre, según Ebrard, 5,000 millones de dólares nuevos que se suman a los 31 que había, de que fue una reinversión de utilidades de las empresas instaladas. Pero bueno, el nearshoring sigue siendo una oportunidad. Ustedes como sector empresarial, ¿qué dirían para no seguir perdiendo mayor competitividad con el sur de Estados Unidos, que es el que realmente está aprovechando el nearshoring? Qué buena pregunta, Aurora. Mira, yo quisiera puntualizar que la productividad se da en función de 2 factores. El primero es un incremento en las ventas, un incremento en una mejora en el producto, etcétera, etcétera. Y la segunda es en base a que si no existe esta opción, pues tienes que reducir tu costo, ¿verdad? Y ahí viene la parte donde hoy en día, dadas las circunstancias de un camino cerrado para un crecimiento importante, yo te digo por qué, se está viendo la necesidad de generar entonces una mejora en el costo, de bajar el costo. Mencionamos ahorita el nearshoring. Digo, desgraciadamente hay muchos factores que han estado afectando y se esperaba que viniera un crecimiento muy importante para México y sobre todo para los estados del norte, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, incluso Coahuila, pero desgraciadamente todo esto se frenó, Aurora. Simplemente no vayamos lejos, la megafábrica de aquí de Nuevo León, con las nuevas reglas que marcó en ese momento el candidato Donald Trump, se detuvo todo y no viene esa megafábrica. Doctor, se canceló, ya lo dijo Musk, se canceló. Se canceló, ya, se canceló. Es un hecho. Y pues bueno, ya quedó dentro del mismo equipo de trabajo de Trump, entonces con mayor razón va a hacer su inversión allá en Texas. A mí me ha tocado estar allá en algunas reuniones de los empresarios tejanos y ellos están muy positivos. El gobernador de Texas, él ha planteado una serie de exenciones de impuestos y de apoyos impresionantes ahora para jalar toda esa inversión que venía para México, para jalarlo a Texas, ¿eh? Y ya empezó allá, ya inició. Entonces, esa productividad que necesitamos en México y que la podíamos dar con el primer factor que mencioné, que es el crecimiento de ventas, el crecimiento y la mejora del producto, ya se vio disminuida. Y es falso el que se esté pensando que siguen la posibilidad de crecer por el nearshoring. Sí va a venir. Sí, no hay duda, va a haber, pero no a los niveles que se marcaban. Se marcaban 33 billones de dólares que podrían entrar a México y ahorita se estima que no más de 5,000. Entonces, todo ese restante se está yendo a estados fronterizos en Texas, como Texas, Y eso pues sí nos va a impactar muy fuertemente y digo, los empresarios en México, en los grupos empresariales a los que yo pertenezco, también hay una alta preocupación por el tema, ¿no? Porque ya desde ahorita se empieza a ver pues un déficit, es decir, empresas que están quebrando ya, que ya no van a poder y que la esperanza era con sus productos y servicios poder crecer con la inversión extranjera que venía. Y ahorita ya no lo van a poder, entonces ya no pueden mantener un ritmo de esa naturaleza. Las tasas de intereses subieron, entonces pues todo ese factor que se utilizó para poder apalancarse un poquito las empresas al crecimiento, utilizando apalancamientos financieros, pues está siendo ya muy costoso, ¿eh? Y desgraciadamente, reitero, no viene ese nearshoring, no viene en el monto que se consideraba. Y pues desgraciadamente, pues cambios estructurales como los que se están teniendo, pues imagínate nada más, no sé si tú te enteraste, pero gobernadores de Canadá le están exigiendo al presidente canadiense que México salga del tratado. Así es. Porque no hay garantías con esta nueva reforma judicial. Entonces, el panorama político no está ayudando al panorama económico. Y desde ahí ya esa unión, esa amalgama que debe de haber para que un país crezca, está desestimada, está fuera. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en México a los números que están pretendiendo? No hay manera. Entonces, ahorita mencionabas, nosotros somos una empresa que nos hemos especializado mucho en la parte del análisis de las leyes, la ley fiscal, mercantil, laboral, etcétera, para sacar los beneficios que podamos darle a las empresas y que puedan mejorar ese segundo factor que mencioné, que es el costo, ¿verdad? Y ahí es donde entramos también en acción. Y es donde ahorita prácticamente las empresas en México tienen que voltear a ver sus costos para que puedan mejorarlos y mejorándolos puedan mantenerse con un nivel aceptable de al menos de mantenimiento de la empresa, ya no te digo crecer, al menos mantenerse y no sucumbir como está pasando con muchas de ellas hoy en día en México, ¿no? No, totalmente. Esta parte, lo que tú dices, es algo muy interesante porque a fin de cuentas viene una carga contributiva para el empresario mexicano o empresaria mexicana. Digo, porque ahora ya ves que tienes que decirlo así, empresario y empresaria. Y Altagracia decía, la coordinadora, esta mujer joven, la hija del dueño de Minsa, decía que, estaba leyendo ayer, que en México necesita 100,000 millones de dólares para poder crecer al 4 y al 5%. Y que en los próximos años se pudiera lograr si se hiciera la infraestructura que se necesita. Pues van a decirle, bueno, pues tu gobierno que tú representas no va a ser más que el 1%. Entonces, que ustedes tendrán que hacer el resto para poder atraer, según ella, como si nada más los ladrillos y las ventanas y los edificios fueran lo que realmente dan confianza. Lo que da confianza es la certeza jurídica y el Estado de Derecho. Así es. Entonces digo, qué bueno que hagas muchos parques industriales, pero si en los parques industriales no voy a tener la seguridad, el Estado de Derecho, la certeza jurídica y todo el ecosistema confiable, pues me podrá llenar de parques industriales el país, ¿o no es cierto? Sí, totalmente verdad, totalmente verdad. Sin embargo, es un árbol hueco, ¿no? Pues que no va a florecer, que no va a crecer. Bueno, a ver, entonces la parte... ¿Qué le ofreces en este caso específicamente? Por ejemplo, ahorita, lo acabas de decir muy bien, es que vienen impuestos muy fuertes para pagos de prestaciones sociales, incrementos al salario, de impuestos. ¿Qué Síntesis Group le ofrece precisamente a los empresarios de Sonora, pues del país, porque tú trabajas en todo el país y en el sur de Estados Unidos? ¿Qué ofrecer efectivamente, en este caso, a nosotros los mexicanos, para bajar nuestros costos y tratar de ser más eficaces, más pertinentes financieramente en el 2025? Sí, mira, muy buena observación. Dadas las circunstancias... Definitivamente, Aurora, la misión de nosotros, por ejemplo, como empresa, durante prácticamente 20 años de existencia que tenemos, siempre ha sido buscar cómo ayudar al empresario, pero sin dejar a un lado a sus colaboradores. Y hoy en día ese es el reto de México, precisamente. Y nosotros, analizando todas las leyes que existen en México, hemos encontrado que uno de los costos más importantes para cualquier empresa es su nómina. Claro. Y si llegamos a un punto donde podamos tener una nómina bastante bien controlada en su costo, en donde se cumpla con toda la reglamentación legal, nada fuera de la ley, eso no es la vía y nunca lo va a ser, pero sí el hecho de poder canalizar los beneficios que te da la ley y que se enfoquen hacia la empresa y que fiscalmente estén sanas cumpliendo, pero que se aprovechen esos beneficios que dan las leyes a las empresas. Y esa es la parte que nosotros somos especialistas. Y para generar mayor productividad adicional al poder mejorar el costo, más importante es cómo haces que sus colaboradores se sientan a gusto, estén comprometidos, que como decimos literalmente se pongan la camiseta de la empresa. Nosotros tenemos implementado un programa muy interesante de beneficios hacia los colaboradores que integramos dentro de nuestras propuestas de servicio, por ejemplo, y que se genere esa dualidad de crecimiento de la empresa y del colaborador para que cubriendo beneficios mucho mayores a los de la ley. Estoy hablándote de 30, 35 beneficios más que les integramos a las empresas en nuestro servicio. Con esto se genera una productividad impresionante. Hemos logrado llegar a reducir la rotación del personal increíblemente a 0.01%, para que te des una idea. ¿Por qué? Porque la gente dice, nadie me ha dado esto. Y esto ha sido un esfuerzo de años, Aurora, en el cual hemos nosotros logrado compaginar en todo el país a hospitales, a muchas empresas que nos pueden dar algo a favor de la gente. Y ahí es donde nosotros hemos hecho una labor titánica por años y hoy en día podemos hacer esta función. Fíjate, en el 2018, sin saberlo nosotros, se lanzó lo que se considera la NOM 35 por parte de la Secretaría del Trabajo. Y es una NOM donde precisamente la preocupación del gobierno es que la gente esté cómoda en sus trabajos y donde obliga a las empresas, a las instituciones públicas, a que le dé una mayor atención en la salud de la gente y en la salud psicosocial también. Y nosotros ya veníamos trabajándolo desde muchos años antes esta parte, y con esta propuesta que nosotros tenemos estamos cubriendo perfectamente ese NOM 35. Y hoy en día hay estudios muy importantes por diferentes calificadoras y demás que dicen que en México, fíjate nada más este dato, más del 80% de los trabajadores en México se sienten mal pagados, maltratados y que no tienen beneficios correctos. Y es ahí donde nosotros entramos precisamente con toda esta parte y pues bueno, nuestra cobertura nacional nos ha dado mucha fuerza, Aurora, y hoy en día estamos ayudando a muchas empresas a mejorar su competitividad y mejorar su productividad en función de estos dos factores. Y bueno, pues eso es lo que de alguna manera yo creo que va a ser necesario para este 2025 y que en este presupuesto nuevamente no se considera para nada a los empresarios en esto y vamos a tener que seguir trabajando muy duro en conjunto con ellos y con los grupos empresariales para poderles seguir legando estos beneficios que nosotros tenemos. Así es que, pues mira, yo encantado de poder apoyar a la gente que quiera acercarse con nosotros, asesorarles en todo lo que ellos necesiten para que enfrenten este nuevo reto 2025 y que realmente sigan subsistiendo y empezando a generar un pequeño crecimiento a pesar de las circunstancias políticos, sociales y económicas que vamos a enfrentar. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Luis López, CEO de Síntesis Group, una empresa de Monterrey que está hecha precisamente para esto, para mantener la productividad, la competitividad y en un renglón tan prioritario como son los trabajadores. Que es el, ayer platicaba con un empresario, también le decía, ¿cuál es el problema de México? El talento y la gente. La gente que no se siente, como tú decías ahorita, apoyada por parte del empleador. Y en este caso ustedes lo trabajan con algo que vienen desde hace 20 años y perfilándose, y que es algo sustantivo, porque ¿qué te queda? Volver a lo básico, a tener a tu gente bien alineada, bien fidelizada a tu trabajo, pues para que se queden, porque ya les enseñaste, ya los preparaste, pues es un talento que no puedes desperdiciar. Pues muchísimas gracias, doctor. Seguiremos platicando este tema porque pues el 2025 es retador y a fin de cuentas el gobierno como que trae su carretera y los mexicanos traemos otra, en este caso el sector empresarial, que tiene que seguir, ni modo, ¿a dónde nos vamos a ir? Ahora, ahora con el asunto, estaba viendo ayer también un chat en redes, en X, que... En Dinamarca, en Finlandia, y todos ya están avisando 5 millones de volantes, porque viene una situación compleja con este asunto de Ucrania, de los misiles de largo alcance de Estados Unidos, y que Putin ya, el presidente de Rusia, dice, ándale, o sea, no le sigan porque esto se pone muy, muy feo. A ver, como dicen también, la presidenta fue al G20, dijo que iba a ser... Les propuso que el 1% del armamentismo se canalice para el programa emblemático de López Obrador, que es Sembrando Vidas. Vamos a ver qué tanto le hacen caso en este sentido. Y porque aquí los mexicanos no hemos sabido realmente con un indicador muy claro, transparente, de qué pasó con esos 120 mil millones que se invirtieron en Sembrando Vidas en México. No sabemos realmente... ¿En dónde está el indicador duro que le permita a los mexicanos decir, bueno, México fue un ejemplo y lo podrán aplicar en el resto del mundo? Pues muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado esta entrevista. Estamos muy pendientes. Al contrario, muy honrado como siempre de tu invitación y encantado de hablar de estos temas que son prioritarios hoy en día en nuestro país. Y que sin duda la gente debe estar informada, debe saber qué sucede, cómo viene todo y pues tomar acciones pertinentes. Gracias por la invitación. Contenido de valor para toma de decisiones. Muchísimas gracias, doctor. Correcto, gracias. Vamos a mensajes. TVD Primera Plana, tu canal. El cáncer de mama detectado a tiempo puede ser curable. A partir de los 20 años, autoexplora tus mamas una vez al mes. A partir de los 25, acude una vez al año para que un profesional de la salud revise tus mamas. Y a partir de los 40, realiza tu mastografía cada 2 años. Acude a tu unidad médica más cercana. El servicio es gratuito. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidades. 2024 llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo. La información, el entretenimiento y todo el acontecer de la región y el mundo está cambiando segundo a segundo. En Primera Plana, avanzamos hacia el futuro. Iniciamos una nueva era de la comunicación. Primera Plana, edición digital. Ten al alcance de tu mano todo el poder que brinda el estar informado. Primera Plana es el Semanario Sonora, edición digital. Fíjese que ayer tuvimos una reunión en el restaurante Palominos porque nosotros formamos parte del patronato de la UTH de Hermosillo, y ya se hizo la extensión al patronato, se hizo una extensión con todo lo que es el Río Sonora, y estuvieron los presidentes municipales, estuvieron gente que forma parte, empresarios de toda esa zona, porque se abre una extensión nueva de la UTH en el río Sonora. Después va a ser autónoma, pero por lo pronto ahorita es una extensión de la UTH de aquí de Hermosillo, porque se lanza el segundo sorteo del carro que es un Kia 4 a todo dar. Qué cosa tan bonita de carro. Es el primer premio, el segundo premio son 70,000 pesos en efectivo y el tercero son 30,000 en efectivo. Aquí lo importante es que la comunidad de miembros, de ciudadanos como nosotros, que estamos interesados en que a los estudiantes del patronato de la UTH les vaya bien. Tienen muchas necesidades, pero ahorita entrevistamos al presidente de Opodepe. Él es también miembro de URES, del patronato de URES, y esto nos dice sobre este sorteo. Su nombre, por favor, y lo que representa. Buenos días, soy el presidente alcalde del municipio de Opodepe y también miembro del patronato de la UTH que tenemos acá con extensiones URES. Y ahorita estamos promocionando, claro, sobre todo el gran sorteo, ¿no? Sí. Esto para apoyar a nuestros alumnos que cursan el nivel superior, un nivel muy, muy importante. Tenemos ahorita ya instalado acá en nuestra región de URES y que nos beneficia a todos los municipios de alrededor. Un punto muy céntrico y que va a traer muchos, muchos profesionistas ahí a que nos ¿Cuánto cuesta el boleto, oiga? El boleto solamente cuesta 200 pesitos. 200 pesos lo pagamos en entrar a unas carreras, en entrar a un bar, en tomarnos un café, en prácticamente en cualquier cosa, ¿no? Pero esto, la diferencia de esto es que estamos aportando, estamos ayudando a la educación de nuestro estado, de nuestra región, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Y el sorteo va a ser el día 9 de mayo. Fíjense qué fecha tan importante, qué acorde, ¿no? Porque le vamos a poder dar un regalo a nuestras mamás o a un maestro. Es una fecha muy importante. Ahí nosotros en mayo tenemos fiestas allá y ojalá se vaya el premio por allá a la región. Presidente, ¿dónde podemos adquirir las carteras? Las carteras las podemos adquirir en las universidades, ahí en las universidades que tenemos acá junto al parque industrial aquí en Hermosillo, y en URES también, ahí en el pueblo de URES, ¿no? Igual aquí las podemos adquirir en el restaurante Palominos, al venir a la caja. Pues no me dé la feria, mejor dame un boleto, ¿verdad? Muy bien, presidente. Gracias, presidente. Pues a comprar un boleto. Lo vamos a encontrar también en los Palominos. Tenemos dos, uno aquí por el vado del río y otro que está acá en el Boulevard Quino. Ahí están los boletos, también en la UTH, y va a haber, obviamente, podrás comprar también digitalmente el boleto. Te cuesta 200 pesos, es un Kia 4, de verdad. Vean, googleenlo, el Kia 4, qué carro tan bonito, de verdad. Súper moderno, súper funcional para jóvenes y no tan jóvenes como nosotros, que realmente quieran presumir en el 2025 por 200 pesos, creo que vale la pena. También estuvimos ayer en una reunión muy interesante sobre la agenda ciudadana en mejora regulatoria, que le va a permitir al Estado ser un destino atractivo para la inversión. Yo le pediría ahorita a Juan que pusiera la del cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Tim Stater. Qué hombre tan claro para determinar que una mejora regulatoria, el simplificar los trámites en el Estado, en la Federación y el municipio, te cambia la diferencia para atraer inversión. ¿La podemos poner, Juan? Adelante. Y proactiva para impulsar acciones regulatoria en Sonora por tomar esta iniciativa que es un tema tan importante. Como sabemos, la implementación de prácticas para la mejora regulatoria permite lograr una reducción en trámites y regulaciones costosos para las empresas y los ciudadanos. Promueven una mejora ambiente regulatorio que incentiva los negocios, transparencia, y facilita los trámites administrativos. También ayuda a reducir los costos que genera la informalidad e impacta de manera directa a los micro, pequeñas y medianas empresas. Y la prioridad, yo creo, es aumentar la competencia y promover el crecimiento económico y la generación de empleos. Los gobiernos y el sector privado y la sociedad civil tienen la responsabilidad mutua de proponer mejoras en el marco regulatorio, lo que atrae y retiene las inversiones en Sonora y en la región. México, con sus laborales competitivos, es un destino muy atractivo para la inversión extranjera, especialmente en el contexto de nearshoring. Estuve en Perú y Colombia cuando implantamos el TLC con los dos países y vimos que la inversión aumenta cuando las reglas están claras, previsibles y con participación de todos los sectores. La colaboración es esencial entre el sector público, privado, académico y civil para identificar y corregir los cuellos de botella que pueden impedir los proyectos de nearshoring e inversión en general. Este esfuerzo que vemos el día de hoy impresiona y es un impulso para mejorar el proceso regulatorio en el estado de Sonora. Para ser efectivo, tiene que ser una política integral, permanente y de participación. Cuenta con nosotros para apoyar y para seguir adelante en este proceso con USAID, que también está apoyando, y queremos también felicitar que la agenda incluye las diversas visiones provenientes del sector privado, académico y la sociedad civil. Me voy a permitir también lo que dijo el gobernador del estado en relación a este esfuerzo de mejora regulatoria que están haciendo los ciudadanos, el estado, los funcionarios, el gobierno, para poder hacer que el nearshoring, como dijo el cónsul de aquí de Hermosillo, sea una realidad. Si me facilitas las cosas, pues mejor llego a ese destino a invertir. Instituciones de educación superior, y por el informe que nos han presentado acá sobre el tiempo dedicado a esta tarea, podemos decir que prácticamente no ha habido regateo. Yo soy un convencido de la relevancia de la participación social. Parto de que la responsabilidad de resolver ese tipo de problemas es del gobierno, pero a veces el gobierno no lo hace. A veces el gobierno o gobiernos complican las cosas. Tenemos años esmerándonos como gobiernos en resolver el problema de la informalidad, pero es un contrasentido, o representa un contrasentido, el impulso a la formalidad económica y la sobreregulación. Por eso esfuerzos como los que hoy atestiguamos son muy importantes. Yo quisiera aquí reconocer primeramente el esfuerzo permanente, sostenido, de Hermosillo, como vamos. Reconocer, felicitar a Arturo Díaz Monge. Estimado Arturo, de veras mi reconocimiento. Se requiere mucho compromiso y mucha voluntad para sostener un esfuerzo que simple y sencillamente está buscando satisfacer una convicción, satisfacer un compromiso social sin absolutamente ningún interés personal de por medio. Y así, no solo para Arturo, sino para los dirigentes, representantes de cada una de las organizaciones e instituciones que sumaron su esfuerzo, como decía, sin regateos. Pues el gobernador fue muy claro, dice, pedimos que se acabe la informalidad, que la gente vaya, tribute, se formalice, y por otro lado tenemos así muchos trámites engorrosos y tardíos y costosos. Entonces, ¿cómo le pedimos a la gente que se formalice ante tanta tramitología engorrosa? Pues qué bueno que el gobernador reconoce este esfuerzo ciudadano de Hermosillo, ¿cómo vamos?, que lidera Arturo Díaz Monge, pues para poder hacer las cosas bien y que hagamos de Sonora uno de los mejores estados. Inclusive el gobernador dijo, hemos avanzado al menos en el estado en un 60% en eliminando trámites o haciéndolos más rápidos, pero todavía nos faltan 400, así que, o sea, de verdad, el camino es muy duro por transitar, pero al menos hay una voluntad. Al menos así lo parece por parte del Estado en la parte suya, porque la Federación tiene sus propios trámites y el municipio tiene sus propios trámites, que también está trabajando precisamente en una mejora regulatoria para poder hacer, inclusive los trámites de aquí de Hermosillo son diferentes al de Guatabampo, al de Navojoa, al de Guaymas, así que cada municipio es todo un reto de tramitología para poder subsanar, cómo alinear con los mismos trámites a todo el estado. Una buena chamba tiene la tocaya Aurora, no me acuerdo cómo se llama Aurora, pero no me acuerdo cómo se apellida, que es la directora de mejora regulatoria del estado. Pues se nos acabó el tiempo, Atrévete a ser grande, es una elección de vida, nos vemos mañana, primero Dios.